Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vienen de ánimos? Buenas noches. ¿Quieres tomar un café? No, vea, les va a dar insomnio, no voy a tomar café. Buenas noches. Ya vamos a comenzar, solo vamos a esperar unos 5 minutitos para que se incorporen los demás, así que agarren fuerza, agarren pilas, despabilense. Me imagino que algunos van saliendo de trabajar y los que salen más tempranito ni han de sentir el camino, cuando dicen, ay, ya voy para la casa y al rato, ay, ya tengo que estar en clase. Ánimos, 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 que todo es para bien. Ya se están conectando, vamos a esperar y empezamos. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Perdón, estaba terminando de cenar y por eso me había conectado, pero no había saludado. Así que buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenido, buen provecho. Ya casi iniciamos, solo estoy esperando ahí. 3 minutitos para que se conecten la mayoría y así arrancamos. Termine de comer, tranquilo, no se preocupe. Muchas gracias. Qué callados, compañeros, qué callados. Yo creo que estamos pensando en la conclusión de marketing, que vamos a decir todo ahora.
Bien. Hoy sí, buenas noches a todos. Ya se conectó la mayoría. Bienvenidos a la clase ya número 2 de este curso de marketing digital. Vamos a comenzar. Ah, ok. Ya voy a ver, ya les voy a mostrar en pantalla lo de la plataforma. Sí, en las secciones de hoy en adelante sigue saliendo el mismo video que vieron ayer. Pero a medida que vamos avanzando, les van a ir actualizando. Entonces ya mañana ya no lo van a ver en la de hoy, sino que van a ver esta clase, ¿verdad? Entonces, si quieren, antes de que comencemos, les voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a ver si puedo. Les voy a mostrar mi pantalla general para poderles enseñar. ¿Ven el listado ahí, verdad? ¿Están viendo el listado? Sí. Sí, logra ver. Sí. Vaya, pues sí, quiero ver aquí. Creo que por aquí. Sí, se mira, Ale. Vaya, aquí creo que tengo la plataforma. Aquí está. ¿Ven la plataforma? Sí. Sí. Sí, se ve. Ah, pues ya les enseño. Sí. Ya voy. Solo me quiero conectar a la sesión con mi celular por si me falla el micrófono, porque fíjense que ahora me estuvo fallando en la clase de la tarde de la universidad. Solo que no sé si era porque estábamos en Teams, porque cuando ya me pasé para Meeting, porque tuvimos que cambiarnos de plataforma para recibir la clase, después ya no me dio problema, pero por cualquier cosa, como este Zoom, mejor tengo ahí el micrófono. Cuando les compartía pantalla, me congelaba la cámara y el micrófono, entonces me tuve que cambiar. No quiero que me pase aquí. Ahí estoy. Recording in progress. Vaya. No oyen eco ni nada, ¿verdad? No se escucha bien. Vaya, miren acá. Yo no sé cómo la ven ustedes como alumnos. Les voy a enseñar yo cómo se ve de mi lado, ¿verdad? Acá donde dice curso. Vaya, yo entro acá donde dice introducción. Como estamos en sección 1 apenas, ¿verdad? Todavía no hemos llegado aquí, estamos en sección 1. Entonces acá cuando yo ingreso a introducción del marketing digital, aquí me aparece ya, digamos, la lección de ayer, que era qué es marketing. Entonces aquí ustedes ya pueden ver, ya subí la clase, miren. Ahí está. Por si quieren oír el reprise, ¿verdad? O los que no se conectaron ayer toda la hora, ahí pueden verlo. Entonces, pero también alguien me preguntó en la tarde, creo yo, que si teníamos el material, el teórico en algún lado. Y sí, aquí donde dice material de apoyo, no sé, ahí me confirma, vamos a ver, ¿quién tiene la plataforma abierta de casualidad ahorita? Yo la tengo abierta, Lick. ¿Quién me dijo yo? Ay, es que lo... Jaime. Ajá, es que los veo en chiquito cuando estoy compartiendo pantalla. Ay, vaya, Jaime. Entonces, aquí... Los ve con ojos de madre, Lika. Ay, sí, ¿verdad? Mire, aquí el material de apoyo, si usted le sale esa pestaña, Jaime. ¿Cuál es? Material de apoyo. Ahorita material de apoyo. Si le sale aquí donde dice Marketing Digital Inbox. Si usted se mete aquí, le sale este libro. Este libro de 33 páginas, mire. Sí, es un libro de 33 páginas que dice Introducción al Marketing Digital. Ajá, herramientas digitales para perfiles clientes. Ajá, sí. Entonces aquí ustedes pueden tener la teoría de la que hemos estado hablando. Y de la que vamos a hablar ahora, mañana, el lunes y así. Ahora, yo igual, vaya, y acá hay una presentación que es súper larga, de 71 láminas, en donde está, digamos, como el PowerPoint que podrían utilizarse en clases. Este es otro material de apoyo, porque yo no ocupo esta, pero es bien parecida. Como aquí cada maestro tiene su estilo, ¿verdad? Pero aquí pueden encontrar más información también acerca de todo el contenido que estamos viendo. Y de igual forma, mañana voy a preguntar yo al coordinador si mis presentaciones se las puedo compartir a ustedes por WhatsApp, ¿les parece? Para que vayan teniendo más material, ¿verdad?
Entonces, o si me dice él, no, subámoslas aquí, pues las subimos, ¿verdad? Pero yo se las tengo que pasar a él. Si no, pues para que les llegue rápido, se las puedo pasar al WhatsApp, así como los videos de ayer. Así que ahí lo pueden ver. Entonces, ya regresándonos al curso, aquí en el curso, ustedes se meten aquí en Introducción al Marketing y ya les va a aparecer, bueno, mañana ya les va a aparecer acá, en este cuadrito, esta es la sección 1, ¿verdad? Hoy vamos a ver la sección 1 siempre, pero el tema 2, digámoslo así, las 4 P del Marketing Mix. Ya mañana viernes vemos aquí y el lunes estaríamos viendo esta, el marketing convencional versus marketing digital. Ahora, cuando ya veamos estas 4, en teoría ya podrían contestar el test. Yo no sé si aún sin haberlas visto les aparece el test habilitado, tal vez Jaime me confirma. Si les aparece este test ya habilitado. Sí, yo estuve viendo y aparece un laboratorio. Ok, la recomendación sería que se esperen a que veamos el contenido, ¿verdad? Para que salgan bien. Entonces, pero si ya les aparece ahí, pues ya ustedes deciden si lo quieren hacer antes, ¿verdad? Esto es obligación, acuérdense que estas van a ser sus notas. Ese es su primer laboratorio, digámoslo así, ¿verdad? Ahorita estamos con lo fácil, el laboratorio teórico, pero lo tienen que hacer. Entonces, para ir viendo ahí, ir midiendo el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Mañana, aquí les va a aparecer ya la grabación, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para que comencemos ya con la clase. Y aquí hay, si queda alguna otra duda, Morena, Guadalupe, era la que estaba preguntando, ahí ya le mostré, Morena, si tiene otra duda y me hace saber para ayudar, ¿verdad? Espero que con eso ya le haya podido ayudar un poquito. Bien. Sí, no, ya me quedó claro. Excelente, gracias, Morena. Bien, vamos a comenzar con la asistencia. Bienvenidos a esta sesión 2, clase 2. Vamos a pasar asistencia. Déjenme ver aquí que este no me lo corre. No la apagué. Aquí lo voy a tener. Vamos a ver. Samuel Amadeo. Presente. Eso. Andrea Lourdes. Dinora Abigail. Presente. Edenilson. Gamaliel. Fernando José. Yulisa Marcela. Presente. Stacy Stephanie. Presente. Jaime Antonio, por ahí estaba, vean. Jaime. Presente. Eso. Por ahí lo vi también a Jaime. Vamos a ver, Miguel Alexander. Presente. Emily Vanessa. Presente. Nancy Carolina. Presente. Natalie Nelly. Presente. Jonadab Obdulio. Aquí presente. Ya me lo voy a aprender, ya va a ver. Adriana Marcela. Presente. Ever Antonio. Presente. Gerson Enrique. Presente. Wilmer Francisco. Presente. Astrid Yanira. Presente. Erika Margarita. Briseida Abigail. Presente. Jaime Ernesto, por ahí estaba también. Jaime. Aquí estoy. Eso. Aquí estoy. Fernando Astul. Ana Concepción. Ana Concepción. Aquí. Carlos Ernesto. Presente. Ok. Rosa Araceli. Presente. Morena Guadalupe. Presente. José Eduardo Cibrián, por ahí estaba. Presente. Eso. Gabriela. Hermelita. Presente. Mayra, Lisette. Mayra, Lisette, no está. Bien, estamos ya, hoy sí vamos a comenzar.
Bien, ayer nos quedamos un poquito en el tema de la evolución del marketing y del concepto. Perdón, que íbamos a escribir. Hola. Yo tuve problemas con la cámara, decía que no estaba grabando, entonces me salí para que volviera a activarse, pero por eso creo que ya había comenzado a pasar lista. Ahorita, soy Ana. Ana Concepción Ramírez. Sí, sí, me conecté al principio, pero decía que no estaba grabando, no sé cuál era la dificultad. Ahorita le veo. Aquí está, ya la puse, no se preocupe. Okay. Bueno, gracias. Bien, nada más, como ayer les pasé, ¿verdad? Los videos de la evolución del marketing y les dejé como tarea que escribieran el concepto, ¿verdad? Entonces, por ahí oigo un micrófono, vamos apagándolo por favor para que no interfiera. ¿Hay alguien al que no haya mencionado? Me avisan si hay alguien que no haya mencionado hoy, para agregarlos, así como agregué Ana Concepción. Bien, entonces vamos a comenzar y ahora sí vamos a compartir. Necesito tres participaciones. ¿Cómo escribieron su concepto de marketing? Ahí está, ya levantó la mano Jaime. Le vamos a dar la palabra a Jaime Ernesto. Se la vamos a dar a Gerson Enrique y se la vamos a dar a Carlos Ernesto. Y ya los demás ya van a opinar. No me la bajen, que les voy a hacer otra pregunta. A ver, Jaime Ernesto, Gerson Enrique y Carlos, dije, ¿verdad? Por ahí. Carlos Ernesto, ajá. Cuéntenos, Jaime, ¿cuál es su concepto? Marketing es la base que nos permite conocer el por qué estoy ofreciendo un servicio dirigido a la oferta y demanda. Excelente, anoten si les interesa ahí algo chévere que hayan puesto. Sí, sí lo escuché, Fernando. Vamos a ver, Gerson Enrique. Perfecto. En mi caso, es no solo ofrecer un producto, sino que una experiencia al cliente, el cual hará que empatice con nuestro producto y nos recomiende o incluso genere nuevos clientes. Excelente. Gerson, ¿usted es comunicador? No. Habla como que es locutor de radio, bien chivo. Muchas gracias. Emily, sí, le juro, lo confundí. Carlos, Ernesto. Es un conjunto de técnicas y estrategias de publicidad para dar a conocer un producto o servicio. Excelente, muchas gracias. Bien, hoy sí vamos con la segunda participación. Ayer vimos, bueno, levántenme la mano, ¿quiénes lograron ver los videos sobre la evolución? La mayoría, vamos a ver, ahí está Miguel levantando la manito en la cámara también. Ok, excelente. Jaime Antonio también. Excelente. Bien, entonces hoy le vamos a dar oportunidad a las chicas. Emily Escobar, Morena Guadalupe también, si nos ayuda. Cuéntenme qué fue lo que más les impactó de este video. ¿Qué fue lo que más dijeron ustedes? Esto no lo sabía o bueno, cómo ha ido evolucionando. Vamos a ver, Emily, qué nos puede contar para todos los compañeros que no lo lograron ver. Les vamos a hacer un resumen rapidito. Habló desde la época prehispánica prácticamente, que antes los trueques, ¿verdad?, que se hacían, de ahí vino la era de Cristo, cómo se hacían también el intercambio. En realidad todo estaba súper interesante y habló sobre cómo el padre del marketing, ¿verdad?, se podría decir, que hoy en día se considera, pues, Phyllis Kotler como uno de los pioneros también, ¿verdad?, aunque no haya sido así. Exacto. Vamos a ver, Morena, ¿qué nos aporta? Pues yo solo pude ver un video. Pensé que solo era uno y de hecho solo abrí como dos veces el primero. Pero bueno, me llamó la atención que desde la época, ¿verdad?, que viene el marketing, cómo se originó de una manera empírica, cómo se daban las transacciones, especialmente cuando se pasa de la subsistencia, ¿verdad?, a una era ya más comercial, que es cuando, digamos, me imagino yo, inicia ya la producción, ¿verdad?, en masa, la industria y todo eso, y ahí comienza el mercadeo, el marketing como tal, a cobrar auge. Y
y cómo ha ido evolucionando es interesante, porque al principio era de una manera lineal, ¿verdad? Que la gente compre, pero ahora se busca crear experiencias, luego ya en los años 2000, ¿verdad? Con el auge de las redes sociales, ya se busca más retroalimentación, crear experiencias. Entonces, me llamó la atención. Esa, ¿cómo ha ido evolucionando? Ok, excelente, muchas gracias. Fíjense cómo lo percibimos, ¿verdad? Todos, y la idea era que lo vieran todos, ¿verdad? Pero si no lo pudieron ver, ni modo, ¿verdad? ¿Quién más lo vio? A ver, ¿quién más lo vio para que nos ayude ahí, Samuel? Bueno, a mí de las cosas que me llamaron la atención o aprendí es que dentro de marketing se mencionan palabras como procesos y administración, porque para mí era solo como orientado a solo vender. Pero de acuerdo a lo que se describe allí, pues también indica que hay otros procesos que lleva el marketing, ¿verdad? Una de las cosas que también me llamó bastante la atención fue como las tres orientaciones que tuvo el marketing. Y cómo fue de que... Siga, siga. ¿Cómo partió de la primera orientación de que solo era como el interés del fabricante, ¿verdad? Este es mi producto, esto es lo que tengo, esto compra. Y terminó ya en la orientación de mercado, que es ya, ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Qué necesita el cliente? Ajá. Para yo fabricártelo y dártelo. Correcto, correcto. Fíjese de que, no crea, no es al único que le pasa. Yo le puedo dar fe de que, como doy clase en la universidad, y justamente doy, una de las materias que doy es Marketing 1. Entonces, esa materia es para jóvenes que van saliendo de bachillerato o personas que van entrando a la universidad y que justamente se meten con esa idea de que el marketing solo es ventas, ventas y más ventas. Y se meten pensando, voy a ver qué tal me va en la carrera, porque yo no traigo para las ventas. Pero es lo que, digamos, tiene menos números, es lo que hay más trabajo. Hay gente que se mete a estudiar eso pensando así. Ya cuando llegan a la universidad, digamos que les empieza a apasionar un poquito, dependiendo también con los docentes que se topen, porque hay unos que salen corriendo. Pero hay otros que de repente les gusta cómo les dan las materias, se van apasionando por la carrera, empiezan a trabajar como en el rubro, empiezan a entender que no solo es eso, y cambia el concepto. Cuando empezamos a estudiar, quizás por eso es Marketing 1, y Marketing 1 lleva este contenido, lleva todo ese tema de la evolución, de los conceptos, de qué es, para qué es, y lleva el tema del marketing mix, lleva el comportamiento del consumidor. Allá, por allá, en la última unidad vemos el proceso de la venta. Pero porque después de esa ya vienen otras que son propias, enfoque ventas, enfoque negocios, enfoque marketing integral, etcétera, ¿verdad? Morena, ¿quería decir algo más? No, ok. Bien, entonces, para hacer un resumen, gracias Samuel, para los compañeros que no pudieron ver los videos, en resumen, como decían aquí los compañeros, son varias eras, digámoslo así. Rápidamente, la era de la orientación, que iba enfocada al principio para solo el producto, como decía Samuel. Aquí en esta se destacaba ese enfoque de las producciones en masa, ¿verdad? Donde las empresas pensaban que los clientes estaban dispuestos a pagar por productos baratos y fácilmente disponibles. Entonces, los empresarios orientaban todo esto a aumentar la cantidad en lugar de la calidad, y los fabricantes siguieron el principio de la producción en masa para reducir costes y aumentar ventas. No veíamos al cliente, aquí solo veíamos producto, producción, producción, producción. Después aparece la era de la orientación a la venta, que no crean que cambió mucho, todavía no iba muy dirigida al cliente, iba siempre al tema de la producción, porque creíamos que con eso iba a haber un incremento en la venta. Entonces, a medida que esta orientación se vio enfocada en la venta, fue como empezaron más empresas a unirse a este campo. Las tácticas de las ventas se volvieron más competitivas. Entonces, por lo general,
los productos fabricados en masa ya eran como una regla, ya era una norma, ¿verdad? En aquel entonces las empresas se preocupaban, digamos, más por el volumen de ventas que por la satisfacción del cliente. Entonces, para tener volumen, tenía que haber producción. Entonces, estas dos eras eran bien similares. Y ya después aparece la parte de la era que ya va orientada al marketing. Ya aquí esto ya fue alrededor de 1940, creo que ayer lo mencionamos en el origen, cuando ya las industrias se dieron cuenta de que centrarse solo en sus necesidades comerciales, a menudo lo que le dejaba era clientes insatisfechos. Solo clientes insatisfechos. Entonces, en esta etapa, las tácticas del marketing de las empresas incluyen ya la identificación de lo que los clientes realmente necesitan, como dice Samuel. ¿Qué necesitan los clientes? Y la personalización eficaz de las actividades que se tengan que hacer para abordar estas necesidades y cubrirlas, ¿verdad? Entonces, de ahí nace como ese concepto del marketing, ya cuando gira en torno a la idea de que alcancemos objetivos comerciales, pero que se basen en comprender primero cuáles son las necesidades de mis clientes objetivos y cómo yo puedo cubrirlas. Además, ya trata como de brindarles la satisfacción deseada, incluso para llegarle a los talones a los competidores, ¿verdad? Entonces ya la orientación al marketing ya viene siendo conocida como orientación al cliente, porque consiste en centrarse en esas necesidades que el cliente tiene. Y después de que ya está orientada al cliente, entonces aparece una cuarta era, que es la era social, que esa creo que no la menciona el video. En la era social ya está presente desde 1970 y en esta era ya estamos hablando de un concepto que enfatice la responsabilidad de una organización ya de desarrollar estrategias que realmente impacten positivamente el bienestar de los consumidores y el medio ambiente. Es decir, ya piensa en qué bienestar le estoy haciendo yo a mi cliente y obviamente es un ganar-ganar, ¿verdad? Que en las negociaciones así se llama, ganar-ganar. Yo te doy esto, yo gano esto, pero te beneficio en esto y yo me beneficio en esto. Entonces, además de eso, que ya estamos con esto del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y después de que aparecen estas cuatro eras, es donde aparece el marketing digital. Y fíjense que el marketing digital está desde 1990, no está desde la pandemia, está desde 1990 presente, ¿ya? Fue en este periodo que en el mundo fue testigo, digámoslo así, de un cambio en la dinámica del marketing porque empezó a existir el internet, ¿verdad? Entonces los especialistas en marketing lucharon con el desarrollo de sus campañas de marketing a través de medios tradicionales al principio. Cuando vieron que no se obtuvieron los, digamos, tantos clientes potenciales como esperaban, entonces ahí es donde vienen a darse cuenta de la necesidad de un nuevo marketing digital, ¿ya? Ahora, las antiguas estrategias de marketing limitaban el alcance, pero no quiere decir que van a desaparecer. O sea, sí dificultaba llegar al cliente potencial o a llegar a más clientes potenciales, pero no desaparecen, siempre están ahí. Luego viene como la llegada ya del marketing digital y que abre puertas, ¿verdad?, de oportunidades para un mejor tráfico y una exposición de productos o servicios más amplio, ¿ya? Entonces, casi la mitad de la población mundial, digámoslo así, ahora está en línea. Ahora que con la pandemia vino a ser un boom, porque pues sí, fue como obligación lo que hablábamos ayer, que tuvimos que aprender un montón de cosas a fuerza, ¿verdad? Entonces hoy sí podemos decir que casi la mitad de toda la población está en línea. Entonces desde entonces las empresas se han venido trasladando a estas plataformas digitales para llegar de una manera un poco más efectiva a sus mercados objetivos. Y con esto pues ustedes ya saben y ya se terminan de dar cuenta cómo evolucionó el marketing. Ahora, para decirlo en una sola palabra, yo les puedo decir que la evolución se reduce a una sola cosa, a una sola palabra, y es el cambio. El cambio que ha logrado tener. Yo les decía ayer, creo que a Samuel, no es que haya mucha diferencia en los conceptos de marketing digital con marketing tradicional, y lo van a ver cuando lleguemos a ese tema, en donde vamos a hacer un versus. Lo que cambia básicamente es la estrategia o las herramientas que vamos a usar, pero lo que le queremos decir al cliente básicamente siempre va a ser lo mismo. Ahora, lo que cambia es cómo se lo vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo se lo vamos a decir?
Ahora, entonces, ¿cómo podemos traducir el marketing digital después de oír toda esta evolución en un cambio? En un cambio tecnológico, si le quieren agregar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí para dar cierre ya a la sesión de ayer? ¿Me levantan la mano si estamos hasta ahí? Ok. Bien, hoy sí vamos a aprovechar esta media hora para entrar ya en un tema nuevo y vamos a ver el marketing mix y vamos a entender por qué al principio casi todo el módulo 1 es bien teórico en el sentido introductorio, porque como hablábamos ayer, hay gente que no sabe absolutamente nada del marketing. Hay otros que ya tenemos un poquito de más conocimiento, entonces siempre es importante que entendamos por qué aparece el marketing digital, no solo verlo en evolución, sino que también el marketing mix se tiene que implementar en el marketing digital y no solo en el marketing tradicional. Entonces les voy a presentar pantalla para que podamos ir siguiendo la presentación. Igual yo voy a ampliar un poco la lámina porque pues está punteada. Ahí veo manitos arriba, Emily Escobar, Morena Guadalupe. Bien, seguimos. Espérenme, solo que voy a minimizar esto porque me toca verlos en chiquito cuando comparto. Bien, el marketing mix, dice acá, se trata de poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. Normalmente conocemos las 4P del marketing, acá ven 7, igual yo les traigo una octava que la vamos a, ojalá la alcancemos a ver, ¿verdad? Que es el producto, precio, plaza, promoción, personas, procesos y presencia. Ahí está la palabra procesos otra vez, Samuel, pero para que vea que no andamos mal, ya ve, ¿verdad? Ahí está otra vez, no es solo ventas. En el grupo anterior me decían, cuando hicieron lo del marketing, alguien cerró diciendo que no sé qué, la frase famosa del cliente tiene la razón. Ay, miren, yo cuando digo esa frase siento que me apuñalan aquí, miren. Siento que me ponen un puñal en el corazón. Yo tuve muchos maestros en la universidad que me decían esa frase y yo sufría, fíjense, porque yo me la creí. Yo me la creí como estudiante y de remate ya trabajaba en el rubro mercadológico, en el área comercial. Entonces yo me la creí. Y gracias a Dios tuve ahí un par de maestros acertados en que me hicieron entender que no siempre tiene la razón el cliente, y por eso es importante conocer toda esta teoría para darnos cuenta que no la tiene. Gracias a Dios alguien ahí de los compañeros refutó, no, el cliente no siempre tiene la razón, y se armó un debate bonito, pero es que la verdad, no siempre la tiene. Así como no, el marketing no es solo ventas, así tampoco el cliente tiene siempre la razón. No la tiene, lo que pasa es que hay que hacerle creer que la tiene porque es parte de nuestro trabajo, pero no la tiene, pero dejaríamos de ser mercadólogos si no le hacemos creer que sí, ¿verdad? Entonces, para que entendamos un poco el marketing mix, fíjense bien, y si quieren pueden ir anotando alguna idea, ¿verdad? De la parte introductoria, ¿verdad? Y pongámonos listos. En el marketing mix existen algunos objetivos. Este tiene como objetivo analizar el comportamiento. Ya hablamos del concepto de marketing. Ahora vamos a entenderlo más porque lo vamos a mixear, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, tiene como objetivo analizar ese comportamiento que hablábamos ayer de los mercados y los consumidores para generar acciones que busquen retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades, porque hoy nos preocupamos por sus necesidades y por satisfacer sus necesidades. Entonces, el marketing mix es un concepto que se utiliza para definir todas esas herramientas y variables a la disposición del responsable del marketing, como lo dice aquí en la lámina que estoy presentando. Fácil, miren, es que esta lámina no puede estar mejor explicada. De poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. ¿Cuáles son las P que se incluyen en este concepto chiquito? La P de producto, cuando hablamos del lugar apropiado nos referimos a la plaza, en el momento indicado nos referimos a la promoción y al precio justo nos referimos al precio. Pero como las vamos a ir entendiendo una a una, ¿verdad? Una a una. Por eso es
que tenemos que entender que son herramientas. Ahora, en el mundo digital, la estrategia del marketing mix ya consiste en la adaptación ya de este producto, de este precio, de esta plaza y de esta promoción, pero en el contexto digital. Siempre se usa, y ya vamos a poner un ejemplo. Miren, esto es tan cambiante como el consumidor. Actualmente el marketing mix tiene un enfoque que replantea preguntas sobre el mercado y el consumidor. Entonces, para entender las 4P, porque vamos a empezar con las primeras 4, hay que hacernos preguntas como ¿qué necesidades tiene mi cliente? ¿Ya? ¿Qué necesidades tiene mi cliente? Yo les ponía el ejemplo al grupo anterior. Por ejemplo, si hablamos de la compañía Inglés Corporativo, que es la empresa que estoy representando, para que Inglés Corporativo decidiera dar marketing digital como uno de sus cursos de servicio al cliente, ustedes son los clientes, primero tuvo que hacer un análisis, ¿ya? Tuvo que entender que había una necesidad allá afuera de su segmento de mercado, porque obviamente son una empresa que tienen mucho tiempo ya de existir, por ende ya tienen una segmentación bien hecha. Entonces ellos dijeron, vaya, ¿qué está siendo demandado ahorita? Allá afuera. Tenemos que innovar, tenemos que dar cursos nuevos que llamen la atención, pero ¿cuál es la necesidad del cliente allá afuera? ¿Cuál es? Y ahí fue donde empezaron ellos a estudiar esa parte. ¿De qué necesita mi cliente? Ah, la mayoría perdió empleo por la pandemia, les tocó emprender negocios, les bajaron el salario, les bajaron horas de trabajo. Entonces empezaron a pensar en emprender, en vender algo, en hacer algo. Pero, como decía ayer Samuel, necesitan herramientas porque a veces no hay recursos. No hay un presupuesto para hacer marketing tradicional, que es carísimo. Normalmente cuando somos emprendedores no tenemos ese presupuesto. Y ahora, gracias a Dios, con la parte digital podemos ahorrarnos un dinerito y siempre publicitarnos de alguna forma, darnos a conocer, ¿ya? Sin necesidad de pagar miles y miles y miles de dólares en espacios en radio o en televisión, por ejemplo. Están altos los precios para pautas. Entonces viene esta empresa y dice, esto necesita mi cliente. Entonces se preguntaron, ¿qué necesidades tiene mi cliente? Todas las empresas tenemos que hacer eso, todos los emprendedores tenemos que hacer eso. ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes? ¿Y qué retorno me dará dicha satisfacción? Aparte de las utilidades monetarias, ¿verdad? ¿Qué canales de distribución son más convenientes? ¿Se acuerda, Samuel, que yo le preguntaba ayer? ¿Y la va a poner a dónde? Ya tiene segmentado el sector. Ya verificó si en ese sector donde usted se va a poner, ¿lo va a llegar a buscar gente o le va a tener que meter con todos los domicilios mientras lo conoce la gente de ahí cerca? Entonces, esa pregunta hay que hacérnosla cuando vamos a emprender. ¿Qué canales de distribución son más convenientes para lo que quiero emprender, para mi negocio o para la empresa en la que trabajo, si acaso me ponen a hacer un plan de marketing, ¿verdad? ¿Cómo y en qué medios lo comunico? Con el presupuesto que tengo, si quiere agréguele, ¿verdad? Con el presupuesto que tengo, ¿cómo y en qué medios lo comunico? Es otra pregunta que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya no es viable fabricar solo el producto o fabricar solo la idea para poder después venderla. Eso ya no es viable. Usted tiene que preguntarse todo eso porque ya no estamos haciendo una producción en masa, como decimos, ¿verdad? Ya estamos viendo más allá de la evolución. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. El marketing mix está compuesto en su totalidad de estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los 4 elementos que son conocidos como las 4P. ¿Ya? Producto, precio, plaza y promoción. Entonces, ya viendo esa parte introductoria, hay que entender que el marketing, o sea, con el marketing hay dos pasos. Uno, detectar la necesidad del cliente y dos, desarrollar el producto. Y llame ese producto a todo, el bien, servicio, ya les voy a explicar esa parte, persona o idea. Entonces se desarrolla el producto y ambos terminan en satisfacción. En satisfacción para el cliente, ya. Entonces, teniendo esos dos puntos así, cardinales, unidos, digámoslo,
Entonces viene ya la parte de la estrategia del marketing, que ya viene siendo como ese plan, el conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos del negocio. Entonces, para definir esta estrategia debemos concretar el mercado objetivo. ¿Quién es mi segmento? Vamos a tener una sesión donde vamos a ver ese tema. Y determinar el posicionamiento de la marca o del producto que voy a vender. Ya teniendo esas dos cosas, ya diseñamos la mezcla del marketing adecuada para cada segmento de mercado. ¿Cuál es la mezcla del marketing adecuada? Vuelvo acá a la primera lámina que les puse y es esa. Poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. Si todo lo anterior cumple, por ejemplo, si es un producto correcto a la necesidad, en un lugar al alcance del cliente, con la promoción debida, el cliente sin más ni menos lo va a pagar sin ningún problema. Va a sentir que el precio es justo, porque usted cumple con las tres anteriores. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me vamos levantando la mano? ¿Si vamos bien? Ojo que les digo que la levanten para ver si están despiertos también, ¿verdad? Eso. Excelente. Más les vale. Excelente. Entonces ahí, esa es la mezcla perfecta. Ese concepto que están viendo en pantalla es la mezcla perfecta. Entonces cuando ya vamos a la parte de la formulación de las estrategias, el análisis del marketing cubre a los clientes, a la compañía, a la competencia, a los colaboradores. Y además de eso, ya cuando tenemos esa parte analítica, vemos la segmentación de mercado, seleccionamos el mercado objetivo y hacemos el posicionamiento del producto. Y ahí viene entonces el marketing mix, donde ya aparecen las 4P. Y entonces, al tener las 4P, logramos la adquisición de nuestro servicio o producto de parte de los clientes y nosotros como empresa logramos también la retención de estos clientes, dándoles siempre beneficios. Ganar, ganar. Ahora bien, ya con eso ya entendemos cuál es el concepto de marketing, marketing mix, y vamos a ver un poco el producto. Y aquí es donde les voy a explicar la parte que les decía. El producto es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. ¿Y a qué le vamos a llamar producto? Porque yo no quiero que ustedes piensen que el producto es solo, por decirles algo, el celular que toco. No. O un cuaderno que fui a comprar. O una bicicleta. No, no, no. Le vamos a llamar producto a todo aquello que puede cubrir una necesidad de un cliente. Llámese, entonces vamos a tomar en cuenta un producto como un bien y digamos que el bien sí es la computadora que puedo comprar y tocar. Un servicio que puede ser de repente que yo vaya a un hotel de playa. Ya la atención al cliente que me va a dar el hotel. El lugar ya es el hotel el que visito. La persona puede ser de repente usted mismo, cuando usted ya va aquí la persona entra en dos formas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran a una persona ahorita dándole la clase, que digamos fuera más, con un tono de voz más bajo, hablara suavecito, ustedes estarían durmiendo en la clase, ¿ve? Entonces yo ya no les vendo el servicio que ustedes están esperando de este curso. O también podemos tomar en cuenta como persona cuando ustedes van de repente a una entrevista de trabajo a venderse ustedes mismos. Cuando usted va a la empresa a una entrevista de trabajo, ¿a qué va? A que lo contraten, a que lo elijan a usted que cubre esa vacante. Entonces usted viene siendo un producto para esa empresa porque usted quiere que lo compren, ¿sí? Entonces yo quiero que me compren, que me contraten a mí porque detrás de mí vienen 5 productos más y yo me quiero quedar ahí. Entonces usted también se convierte en un producto para alguien o una idea. Entonces un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea viene siendo el producto, ¿ya? La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios que va a obtener el cliente por comprarlo, ¿ya? Aquí puede entrar de repente marcas, logos, nombres, diseños, la calidad, características que tiene ese producto, la presentación que usted vaya a hacer de ese producto, el tamaño que tenga, la variedad, el servicio, las garantías, etc. Todo lo que le da valor. Todos estos son valores suministrados, ¿verdad? Entonces, todo lo que le da valor. Cuando ya hablamos de la plaza, hablamos de aquí de distribución, de lugar, donde vamos a hacer nuestras actividades, ¿ya? Donde vamos a situar nuestro producto al alcance de los consumidores.
Entonces aquí ya vamos viendo canales, puntos de venta, logística, transporte, diseño del canal, cómo vamos a hacer llegar la P anterior al mercado. ¿Cómo vamos a hacer llegar la P anterior al mercado, el producto? Otro factor que tenemos que considerar en la plaza o en la distribución es también... No, boca no, eso está supo. Por ahí hay un micrófono abierto. Es importante que consideremos o que tomemos en cuenta, por ejemplo, aspectos como el almacenaje, el punto de venta o la relación existente con los intermediarios. Wilmer, creo que quería hacer una pregunta. Wilmer, me dejó la manito arriba. También vamos a tomar en cuenta las garantías que ofrezcamos o el servicio de atención al cliente. Esa es otra acción que debe de vigilar el marketing mix. Fíjense de que cuando hablamos de la distribución es bien delicado. Por ejemplo, si nosotros vendemos productos que tienen refrigeración, digámoslo así, y vengo yo y escojo un local porque era el más barato, no porque esté bien ubicado, sino que porque era el más barato y ahí voy a tener yo mi freezer y ahí voy a tener yo mi local y mis productos congelados y todo. Pero usted escogió el lugar por precio, no porque de verdad fuera una buena ubicación para lo que usted va a vender. Entonces, cuando no pensamos en el tema de los almacenajes, pasa que de repente usted no evaluó que ahí se va la luz a cada rato o que hay bajones de energía que le pueden dañar sus freezers. Y que es peor, que le da un bajón de energía y que ya no le vuelva a conectar el freezer toda la noche y el día siguiente usted encuentre todo descongelado, hecho agua. Entonces, en la parte de la distribución, estos aspectos deben de ser tomados en cuenta también. El tema del almacenaje es bien delicado. Cuando hablamos de un producto, por ejemplo, de comida, ¿verdad? O de bebida, dependiendo lo que usted venda, así tiene que tomar en cuenta, a considerar los aspectos que vayan incluidos con el tema de la plaza. Cuando hablamos de la promoción, ya hablamos de la comunicación, ¿verdad? Que tiene la comunicación de marketing que vamos a hacer. El medio por el que se intenta influir en las actitudes y en los comportamientos del público objetivo. A favor, por supuesto, de los productos, de lo que ofrecemos como empresa. Cómo nosotros, o sea, el objetivo de la promoción viene siendo informar, persuadir, recordarle al cliente la existencia de mi producto y servicio. ¿Por medio de qué herramientas? De la publicidad, de la promoción de ventas, de eventos y experiencias que podamos hacerle vivir al cliente, de las relaciones públicas que podemos hacer de repente en diferentes reuniones, de un marketing directo, de una venta personal, que nos va a ayudar a conocer realmente a nuestro público y a darle a conocer a nuestro público nuestro producto. Entonces, es fundamental que a la hora de establecer un plan de marketing mix, tengamos esas posibilidades de dar a conocer nuestro producto. Pero para eso tenemos que tener bien identificado el mercado y ser capaces también de generar una gran demanda en el consumidor final, ¿verdad? Y ahí en eso, ya cuando cumplimos esas 3P, es que aparece el precio. En el precio es importante porque es el importe monetario, o digamos el elemento de utilidad que debe pagar un cliente para obtener mi producto. Entonces es importante la combinación de las otras 3P que mencionábamos, porque eso es lo que hace que el cliente piense que realmente es un precio justo lo que está pagando. La combinación de las otras 3P que ya mencionamos determinan realmente la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto. Entonces ya lo ven en un contexto más competitivo. El valor percibido representa como ese precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. ¿Ya? Entonces, por eso mismo es que nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las P anteriores. Y antes de pasar a las P extras que le traigo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con un producto. Voy a dejar de compartir un ratito para poder verlos. Vamos a poner un ejemplo. Hablemos de la Coca-Cola. Ya sabemos cómo es la Coca-Cola, ¿verdad? Y aunque sabemos que en teoría no es muy saludable por la cantidad de azúcar, es un producto que todos en su momento hemos consumido.
Por ejemplo, ahorita que yo hablo de la Coca-Cola, que ya tengo casi 4 horas de estar dando clases, porque hoy les dije que di clases en la U, a mí se me antoja ahorita ponerle un vaso con hielo, y es que hasta oigo pues que me la estoy sirviendo, y se me antoja, se me hace agua en la boca. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Saciar mi sed, mi resequedad que tengo ahorita en la boca, ¿verdad? Entonces, la Coca-Cola cumple con el marketing mix, pero no lo quisiera explicar yo. Quisiera ver si hemos entendido la teoría y que me diga alguien por qué digo yo que cumple. A ver, ¿quién se atreve? Hablemos, ahí está. Vamos a dar la palabra a Gerson y a Ever. Vamos a hablar de la Coca-Cola con el producto, con la promoción, la plaza y el precio al final. Vamos a ver Gerson primero y después Ever. Bueno, perfecto. En mi caso, yo puedo tomar de referencia, bueno, haré referencia. Hola, no le oía. Con un video, ¿verdad? El cual en este caso yo estoy viendo. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Perfecto. Un experimento social que se hizo referente a las bebidas energéticas, Coca-Cola y Pepsi en este caso. A las personas les, en este caso, les vendaron los ojos. Y les hicieron probar, sin poner etiquetas ni nada, Coca-Cola y Pepsi, a ver cuál escogían. En este caso, la mayoría de personas escogió Pepsi pensando que eran Coca-Cola. Al fin, para no alargar el video, en pocas palabras, lo que van a demostrar es que no es tanto la bebida como tal, el sabor, sino que la experiencia que le genera a las personas, que en vez de preferir posiblemente una Pepsi que se le generó a la mayoría de personas, un mejor sabor, prefiero en la Coca-Cola. No por el sabor, sino por lo que ya está incrustado en su mente a través del marketing. Excelente, gracias, Gerson. Vamos a ver, Ever. Bueno, yo creo que en base a las 4P que estábamos viendo, ¿verdad? Sabemos que Coca-Cola es un producto que viene de hace muchos años y que ha pasado de generación en generación. En cuanto al precio, pues relativamente barato a comparación de otro tipo de bebidas. Y la parte de la plaza, pues lo podemos encontrar en cualquier tienda. Tiendas, librería, lo que sea. Y en la parte de la promoción, pues sabemos que Coca-Cola es un monstruo en promoción, ¿verdad? Gasta miles de millones de dólares. Y no me van a dejar mentir que es promoción que te hace sentir como que hasta un sentimiento familiar, se podría decir. Hasta sentís esa sensación cuando va pasando por la garganta y todo eso de que quema y todo eso. Entonces, bueno, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía la licenciada de servirlo con hielo y todo eso, es la típica imagen de promoción que tenemos de Coca-Cola, servida en un vaso con hielo. Gracias, Ever. Vamos a ver, Adriana, vamos a ver, cuéntenos. ¿Por qué cumplen las 4P del marketing? Creo que Coca-Cola está muy relacionado con el compartir como parte de su lema también, con el sentir y no tanto por el sabor o por la etiqueta, sino que está relacionado con eso, con las experiencias que brinda el producto a las otras personas. Ok, excelente. Mayra, con Jaime Ernesto voy a cerrar. Después de Mayra. Mayra Lisset. Mayra, ¿nos va a dar su aporte? No le escucho. No se le escucha. No le escuchamos. Si quiere lo pone en el chat. Le doy la palabra a Jaime Ernesto. Ok, aplicando las 4P que usted acaba de explicar, identificamos que el producto es Coca-Cola.
la plaza que tiene este producto, pues, es nivel mundial, porque no tiene una plaza pequeña, tiene una segmentación bastante grande y está bien penetrada en la mente del consumidor. El precio lo están aplicando según la presentación y la región en la que se esté vendiendo el producto, porque no en todos los países la Coca-Cola vale lo mismo. Incluso, abonándole a esto, no en todas las partes del mundo la Coca-Cola sabe igual. Cambia mucho según la región. Y la promoción va más que todo amarrado a la tendencia a la que se está viviendo en el momento. Puede ser el mundial, puede ser Navidad, puede ser el Día del Amor y la Amistad. De hecho, que en España, el año antepasado, sacaron una Coca-Cola que se le jalaba como una cintita y se formaba una chonga. Entonces, se regalaba. Acá pusieron que le estaban personalizando, o sea, dándole la oportunidad que el cliente se posicionara en la marca, porque si se recuerdan, las botellas, bueno, las latas de Coca-Cola traían nombres. Entonces, de pronto era Enrique, Ana, Luisa, María, y ahí iba todo el mundo a comprar la Coca-Cola con su nombre. Entonces, la verdad que tiene muy buena promoción, tiene muy buena captación o la manera de llamar la atención del cliente para poder generar el proceso de venta. Correcto, correcto. Fíjense cómo todos los aportes han llegado como a que entendamos en la práctica con un solo producto, las 4P, sin conceptualizar. Como ya vimos la teoría, ya se nos hace más fácil entenderla en un solo producto. Y como por ahí todos han dicho, la Coca-Cola viene siendo el producto y viene siendo ese producto que a cualquier cliente se le antoja por lo mismo, ¿verdad? De que sabemos que no, que sabemos que lo que hidrata es el agua, pero como tenemos sed y nunca han oído frases como, ay, tengo sed, pero de coca, nunca han oído eso. Miren, yo, a mí me da risa cuando lo oigo porque yo soy una. Ay, tengo sed y tome agua, le diría yo. Pero no, es que tengo sed de Coca-Cola. O como cuando a veces tengo hambre, pero de hamburguesa McDonald's. Bien raro, ¿verdad? Hambre es hambre. Y si tiene hambre, coma lo que hay en la casa. No, tengo hambre, pero de hamburguesa. O sea, es que así trabajan, así somos los consumidores. Por eso es tan importante conocer como el comportamiento de cada uno. Y solo segmentando lo podemos entender. La Coca-Cola viene siendo como ese producto que cumple o cubre una necesidad de un cliente. Como decían por ahí, el tema de la plaza es súper amplio y si nos vamos solo al país, acá la encontramos en tiendas, en farmacias, en gasolineras, en el Dollar City, en el mercado, la señora que anda en el semáforo, la hielera. En los supers, ¿verdad? Entonces, está en todos lados, está en todos lados, en los chalets de las escuelas, de las universidades, está en todos lados. La plaza solo poniéndola acá en el país, solo aquí. De ahí, cuando hablamos ya de promoción, como decía por ahí Ever también, ellos le llegan al cliente por medio de las emociones, de los sentimientos. Hay anuncios y les dije al otro grupo y les prometí, y se los prometo a ustedes también, que ya les voy a mandar el último que yo vi. Hay anuncios que ni mencionan la marca, que ni la mencionan. Y además aparece por allá una vez, dos veces en el video el logo. Pero, y no hablan, no habla nadie en el video. Usted solo va siguiendo la secuencia y va llorando a la par. Porque le transmite emociones, le llega al cliente por medio de las emociones, de las emociones. Fíjense que el año pasado yo dejé una tarea en un curso que estaba dando de marketing estratégico, donde les dije, vale, les voy a dejar una tarea con ese video, y puse ese video. Y la tarea era que el día siguiente me tenían que decir unas ciertas cosas ahí, pero no les dije, solo vean, no les dije. Y mañana les voy a decir lo que vamos a hacer, y lo mismo vamos a hacer aquí. Y fíjense que después les dejé otra, donde les dije, eran para la fiesta. Vaya, como ya entendimos un poco lo del marketing mix, les dije, vamos a hacer una tarea. Ya va a haber terminado el curso, pero no importa. Ustedes me escriben al WhatsApp, porque ahí está el grupo, les dije. Y quiero que el día de Navidad, en la casa donde anden, todas las casas que visiten en Navidad, tomen una foto si encuentran una Coca-Cola. Fíjense que pensé que se les iba a olvidar. Todos mis alumnos me empezaron a mandar, nadie me dijo Feliz Navidad, solo me mandaron la foto
Todavía han ido a 4 casas y en las 4 casas había Coca-Cola. Y fíjense, y eso pasa. Y, por eso, y les da risa. Aquí estoy viendo que se están riendo porque saben que es verdad. Pero es que así estamos de posicionados con la marca. Y lo más terrible es que yo no sé qué mercadólogos tienen, yo no sé de cuál fuman, pero qué bárbaro, qué excelentes. Qué excelentes, porque saben que el producto no es bueno y le hacen unos anuncios, hombre, qué bárbaro. Y todos sabemos que tiene un montón de azúcar, pero allá vamos a comprarle y a tomar. Por ahí está el aporte, con este vamos a cerrar, de Mayra Lisset, dice, es un producto nacional e internacional a nivel mundial, una de las ideas es cumplir las necesidades hacia la sed y por tradición, ¿no?, la consumimos, nos identificamos por tradición. Esa es otra, ¿verdad? Cuando venden un producto por tradición, los eslogan esos pegajosos que le llegan al corazón, ¿verdad? Y usted por eso sigue consumiendo el producto, ¿verdad? Tantas cosas que hacen buen marketing. Miren, por temas de tiempo, porque ya se acabó el tiempo y hay que ir a descansar, ¿verdad? Le voy a dejar nada más una tareita de las P adicionales. Ay, Odelido, no me olvido, el típico. O Prado, ¿para qué ir a otro lado?, dice. Son los que le llegan al corazón, ¿verdad? Vamos a ver una tareita ahí extra, solo para que tengamos algo con lo que vamos a terminar el tema y también para que mañana lo podamos comentar y que podamos participar y no estar en este monólogo. Hay 4 P adicionales que me interesan que conozcan, pues que van más relacionadas ya en el marketing digital. Así que les voy a dejar ahí que investiguen la P de la personalización, la P de la participación, la P del peer-to-peer o par-a-par, que también es conocido como par-a-par, peer-to-peer, se escribe P-E-E-R-T-O, peer, ¿verdad? Y también me investigan un poquito sobre la P de las predicciones modeladas, ¿verdad? Ahí nada más lean, un poquito, solo para que más o menos vean ahí y lo vamos a comentar igual mañana, ¿verdad? Lo vamos a comentar igual mañana. Y yo ya les voy a compartir otro ratito el video que quiero que vean de la Coca-Cola para que también lo con mañana les voy a hacer preguntas de ese video, así que véanlo. Y ¿podría repetirlas, por favor? Las P. La personalización. La personalización. La participación. Peer-to-peer. Y las predicciones modeladas. Aquí les voy a escribir si quieren. Peer-to-peer, par-a-par, ahí está, para que más o menos ahí puedan leer un poquitín de esas 4 y las comentamos mañana. Les voy a compartir el video y un enlace para que tengan teóricamente la parte de la evolución, porque de un artículo que yo tengo. Igual, ¿verdad? Ahí está también en el libro este que les han subido, ahí está, ¿verdad? Lo de la evolución, por si quieren tener material extra. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco por la participación y se siente la hora. No, hombre, no me gusta, sí, quiero más tiempo. Bien, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche, descansen, nos vemos mañana y el fin de pues a descansar largo y el lunes nos volvemos a ver. Así que feliz noche, se cuidan. Igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Nada, mañana participa. Sí, claro. Vale, pues Chivo, también Astul, por favor, participando mañana. Jaime Antonio también, Gabriela, Ana Concepción. Okay. Bueno. Todos. Chévere, pues, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Yeah, adiós.